Como no está perdido, la madre, como no
que no había obstáculo alguno que nos impidiera cumplir nuestra labor. Para quienes servimos con ella en el voluntariado universitario, fue una gran distinción y enorme satisfacción hacerlo con su carisma y sensibilidad. Y ser testigos como consiguió promover importantes proyectos que cristalizaron oportunamente como las estancias infantiles de la Universidad de Colima, que supuso una mejora palpable en la calidad de vida para las y los trabajadores de nuestra alma madre, proveyéndonos de una moderna y funcional guardería para sus hijos, que les asegurara un cuidado y un adecuado desarrollo psicosocial. Esto que inició como sueño de una sentida necesidad se llevó a convertir en una esplendorosa realidad merced del tesoro y cariño con que la señora Gilda cobijó esta idea, esta petición, que constituye una cierta trascendente y un justificado orgullo para el voluntariado, guiando para su iniciativa y los trabajadores de la Universidad de Colima. Es memorable el recuerdo de los felices semblantes que los niños y sus padres, cuando la inauguración de sus modernas y funcionales instalaciones, y de cómo miraban con admiración y respeto a la señora Hilda, como haber consolidado ese gran proyecto y habérselos entregado para su superación. Rememoramos también con sumo placer su extraordinaria conducción de los programas sociales del DIF estatal, llevados a cabo con el convencimiento de apoyar al máximo a los más vulnerables y marginados de la sociedad, con el compromiso de servir con amor a niños, jóvenes, mujeres, discapacitados y adultos mayores, a través de una total apertura y promesa de un trato digno y respetuoso. Especial trato ofreció a las personas de la tercera edad, a quienes brindaban un muy amoroso apoyo y a quienes visitaban muy frecuentemente sus instalaciones, en las que se le hacían múltiples peticiones a las que todas eran atendidas. Durante el año nunca pasaron desapercibidos los cumpleaños, las fechas sociales y las conmemoraciones que eran festejadas y presididas por ellos personalmente. Las manifestaciones de julio, cuando la señora Hilda hacía acto de presencia, eran festivas y ruidosas, con grandes muestras de cariño, las que llegaban muy adentro de su corazón, por sinceras y desinteresadas. Gracias a sus gestiones, fueron construidas nuevas instalaciones que ampliaron las ya existentes para cubrir la cada vez mayor demanda de este sector de la población. Una de las más trascendentes iniciativas de la señora Hilda en sus funciones legislativas como diputada fue la que se consolidó como la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con las que por primera vez se legislaba para proteger íntegramente a la niñez, garantizándoles sus derechos a la salud, la educación y la inclusión, entre otros. Esto se convierte en un acontecimiento histórico en Colima, por lo que existe ya un marco legal para conjugar los principios sociales y legales con programas que los beneficien y los amparen. Los mayores logros de la señora Hilda no los conocemos todos con ustedes, porque los apoyos que consiguió para quienes le hacían una petición y que se cumplieron gracias a sus oportunas acciones fueron innumerables en un largo periodo de tiempo que abarcó prácticamente toda su vida productiva. Así proveyó de equipo médico a instituciones de salud, promovió la construcción de instalaciones para la niñez,
y para la tercera edad, es que son trámites educativos para familias de escasos recursos. Obtuvo becas para los estudiantes con necesidades económicas, consiguió sillas de ruedas, aparatos ortopédicos para niños y adultos. Facilitó un internamiento en hospitales especializados para enfermos afectados por afecciones crónicas y para quienes requerían de operaciones de alto riesgo. Asistió a los que estaban inmersos en problemas legales para que contasen con recursos en las diversas ramas del derecho e innumerables apoyos económicos. En efectivo, toda clase de apoyos gestionó, aunque la mayor parte de ellos eran posibles cuantificados, porque la mayoría de ellos ya quedaron registrados. En su trabajo en el voluntariado universitario, en el voluntariado del gobierno del Estado, como presidente del Distrito Estatal, como diputada local, como diputada federal, como senadora de la República, nunca se rehusó a ayudar a quien se lo pidiera. Ninguna persona, ninguna familia puede decir. Quizás lo que más me hubiese llenado de satisfacción y de orgullo serían esas acciones, tanto con los especificados para los más vulnerables, como por su discreción que implicaba que no recibirían por ellas. Envolvió el carácter de una mujer que luchó mucho en vida, en la que realizó duras y fatigosas tareas por conseguir mejores condiciones, de las que salió fortalecida y de las que nunca guardó un mal recuerdo. Desafortunadamente, su salud fue varias veces afectada sin que modificara su mano. Donde florece el amor, solo se pueden engendrar virtudes, por lo que en el bendecido hogar de Hilda y Fernando, con sus hijos Liz y Fernando, solamente pudieron formar nobles sentimientos. Por ello, la señora Hilda se caracterizó por su honestidad e integridad, que le impedía una dualidad. No era ella una de las una en la felicidad y otra en la adversidad, una en el calor de su familia y con sus amistades, y otra en su trato con la comunidad. Su comportamiento solidario se mostró permanentemente, su cariño por sus semejantes, sin importar condiciones económicas. Fue invariable y su proceder fue abierto y amistoso con todos. No discriminó a nadie con sus amigos y con sus colaboradores, con sus adversarios políticos, con sus representados y con las más desprotegidas. No hacía diferencia ni intereses en su dedicación. Eran similares siempre. El amor provee únicamente magnanimidad y generosidad que la señora Elisa prodigaba abiertamente. Fue una mujer que jamás hizo daño a ninguno, ni a nadie lastimó con su proceder, por lo que fue sumamente respetada y admirada. Reconocimiento que se dio y seguramente pervivirá en todos los sectores de la población, principalmente en las mujeres, por las que luchó sin descanso por sus derechos de igualdad, protección, seguridad y superación. Los niños por los que se colgó con cariño y programas y apoyo de forma extraordinaria, por los discapacitados, a quien cubrió con su manto, ofreciéndoles comprensión y respeto. Gracias, Hilda, por el amor que nos dices, el que guardaremos por siempre, honrando tu memoria. Te queremos, te respetamos y el recuerdo de tu fortaleza espiritual nos animará para no claudicar en la enfermedad y en las aflicciones como tú nos enseñaste. Tus obras en beneficio de los más vulnerables nos servirán de motivación
para encauzar nuestros pensamientos y hacer acciones, continuar tu legado. En tu hogar fuiste la amorosa unión que formó inquebrantables lazos que permanecerán y llenarnos por lo que permite saber que tus hijos educarán con dulzura a tus nietos, iniciándolos en el universo de bondad y amor que nos mostraste para ellos. Adiós, Silvia. Estamos seguros de que tu querida familia está tranquila por tu partida y serenamente te dejará ir a cumplir otra celestial decisión. Muchas gracias. Tenemos la participación del SAT de Alicante, de la Secretaría de Educación, dirigido por el maestro Marco Alberto Tocasina, en las voces de Alejandra Espino y David M. Manuel, interpretando La Vida en Rosa, Papa en el Cielo y Por Ti Volaré. Yeah.